Estamos de vuelta con un problema ahí de audio. Se acaban de entregar lo que son pokebolas y la Pokédex. Y vamos por ello, ¿no? Vamos a enfrentarnos y buscar nuestro primer Pokémon. Ah, espera, que nos está. Espera, el Fénix. Recuerda que si te gusta la serie, regálame ese like, es el poderosísimo like para poder seguir adelante con esta serie y así me ayudarás con el canal. Ah, ok, ya vamos a poder ver los Pokémon con habilidad oculta, me parece, y con todo el movimiento y con Iris, me parece. Vamos a ver el primer Pokémon esta ruta. Ok, me dio el Pusheen. Pusheen va a estar perfecto para nuestra aventura. Y sirve que entrenamos nuestro Torchic. Ups, me pasé la mano. Vamos a guardar nuestro progreso porque no quiero tener problemas con el emulador. Porque estoy emulando, pero creo que tengo un problema. Hasta aquí nos quedamos. Ahora me parece que con qué podemos usar la Dex Nap. No recuerdo si es con este la Dex Nap. Ahí está, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a atrapar el Zigzagoon. Nos va a servir bien para nuestra aventura, ya que le vamos a cargar todas las MA.
No sé si a la primera pueda capturarlo. Vamos a checarlo. Y vamos a Pokéball. Vamos a ver qué tal, qué tal. Y ahí está nuestro primer Pokémon. Este va a ser el equipo para nuestra aventura. Vamos a guardarlo en la Pokédex. Y el capítulo se va a llegar con nuestro padre. O con mi padre más bien. Y vamos a guardar nuestro regreso. Me parece que nos enseña cómo estar capturando. El problema va a ser que la de, no sé si el iluminador pueda tener la parte del joystick y caminar lo más lento posible. Vamos a treparlo también para agregarlo en la Pokédex. Vamos a ver qué tal. Creo que los primeros niveles es fácil de capturar. Y ahí está. Ahí está. Vamos a guardar nuestro progreso. Progreso, ya tenemos otro Pokémon de esta ruta. Y vamos por el tercer Pokémon de esta ruta. Este Pokémon no nos interesa. Vamos a destrozar ese Zigzagoon. Y a tener más puntos de experiencia. Nuestro Torchic acaba de subir a nivel 9. Y vamos a igual guardar nuestro progreso. Y nada, me encuentro otro Pokémon salvaje. Es otro Wimble. Y nosotros vamos a huir. Huimos. Y no sé cómo hacer la cruceta para caminar con la cruceta, me parece. No sé si es con la cruceta o con el joystick. Pero primero vamos a dar una comida. Thank you.
decir que es con este. Y que buscamos. Buscamos. Y me parece que acabo de encontrar uno. El problema es dónde está. Nos acabamos de encontrar otro Pokémon salvaje. Y es un. Otra vez. Un Wurmple. Y vamos a huir de la batalla. Pero bueno, voy a avanzar. No sé si me pueda permitir avanzar o tenía que hacer esa prueba con Aura. Ok, ya me permito avanzar. Y vamos a la siguiente ruta. Vamos a ver qué tal. Ya aparecen unos estos Pokémones por arriba. Y vamos a enfrentarnos con este primer entrenador. Vamos a ver qué tal nos va. Y nos avienta un Zigzag. Un Zigzag que ya hemos estado entrenando y lo podemos derrotar con las cosas. Y a ver qué tal nos va. Vamos a darle aspas y después a guardar nuestro progreso. Les comento que es porque tengo un problema con el ordenador y tengo que estar editando esta grabación, cortando un poco por la parte de que el emulador se cierra. Tengo que estar uniendo esos pedazos en la grabación. Guardamos y seguimos nuestro vamos por arriba. Y vamos a ver, es un Pushina que vamos a capturarlo. Vamos a derrotarlo. Total. El objetivo ahorita es enfrentarnos con nuestro papá. O con mi papá, más bien. Corriendo. Ah, qué torpe. Y nos avienta un Zigzag. Y vamos a derrotarlo con ascuas. Y así de fácil es esto. Y hemos subido a nivel 10. Recuerda que ataque arena. Recuerda que si te gusta la serie, dame un like, regálame ese like. Y vamos. Y ahí está. Ahora. ¿Qué tal todo, Fénix? No, todavía no, la verdad es que no han agarrado bien la onda, más por los teclados. Ay, Dios, ¿qué vas a querer? Enseñarme a atrapar. ¿Qué es eso? Ah, ok. Ok, ahí está
la historia. Recuerda que si te gustó el video, regálame ese like, date una vuelta por mi canal. Ahí estamos peleando la liguilla con el Cruz Azul en FIFA 17. Hemos llegado a la ruta 102. Y vamos a visitar a mi padre. Vámonos volando. Y aquí está. Antes recordaba que era dentro del gimnasio, ahora está fuera del gimnasio. Y ahora él es el que nos invita dentro del gimnasio. Ah, se ve muy padre, muy padre. Y ahí está Blasco, que nos vamos a enfrentar. Con él me parece que es en la calle Victoria, un capítulo antes de llegar a la Liga Pokémon. Me regalan un Zigzagoon y Pokébolas, y me imagino que ahorita me van a enseñar a cómo capturar Pokémones. Y espero que no se cierre de repente el emulador. Y vamos a ver, y ahí está, se encuentra el Pokémon. Y me parece que va a ser un Rats, es de ley el Rats. Oh, se ve genial en el emulador. Bueno, vamos a ver si lo captura, yo creo que sí. Y ahí nos enseña que primero tenemos que atacar, debilitar al Pokémon y después capturarlo. Recuerda, dime qué Pokémon quieres que capture para mi equipo, para la primer medalla. Aconséjame, y si quieres que te mande a saludar, házmelo saber en la caja de comentarios, y te estaré saludando en el próximo video. Espero que no se cierre de repente el emulador. Se ve ruido, se ve ruido. Y ahí nos dice cómo abrir nuestra mochila y lanzar las bolas. Ahí está un Rats atrapado. Vamos a ver si puedo capturar uno después de en el próximo capítulo. Voy a estar buscando ese Rats y vamos a ver qué pasa. Y vamos a regresar al gimnasio. Eso creo que no ha pasado en la versión, en la tercera generación. Y nos ha mejorado nuestra Dexnap o la Multinap. Sí, la Multinap. Y ya, déjame guardar. Nos van a dar un consejo. Vamos a visitar Ciudad Férrica. Y vamos a desafiar a Petra en la primera medalla Pokémon. Y después nos enfrentaremos. Y hasta aquí ha sido todo. Recuerda que si te gustó el video, regálame este poderosísimo like para seguir continuando con esta serie. Y aconséjame qué Pokémon capturar para nuestra primera medalla. Y si quieres que te mande saludar, házmelo saber en la caja de comentarios, y en el próximo video te estaré saludando.
Y esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana.